Estamos en el horno. Hola. Estamos en el horno bombeta. Vamos a hacer chipaguazú rellena. Esta vez la vamos a rellenar con pollo y entonces se llama chipaguazú riguazú. Y te voy a dar varios de los consejitos o truquitos que fui aprendiendo durante mucho tiempo para que la chipaguazú te salga más rica, tenga más sabor, más textura. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a usar choclo fresco, cebollas, aceite vegetal, caldo de pollo, leche, manteca, queso paraguay, huevos y el relleno que quieran usar. Lo primero que voy a hacer, en un colador, vamos a poner todo el choclo. No sé si les pasó, pero este choclo está hace unos días acá en mi heladera y como que tiene un olor fuerte. Lo vamos a lavar. Lo voy a pasar por agua, por mucha agua, y lo voy a lavar un buen rato para sacarle como esos pelos que parece que tiene, que es de la mazorca de maíz, y sacarle todas las impurezas que pueda llegar a tener el choclo. Y vamos a lavar hasta que el agua abajo salga clara. Una vez lavado el choclo, lo voy a poner en otro recipiente y le voy a poner un poco de agua hasta cubrir. Y voy a dejar ahí mientras que hago la cebolla para que se hidrate y se limpie. La cebolla la voy a cortar así. No la voy a cortar muy chiquitita, la voy a cortar más o menos en unos bastoncitos para que al final nos quede algo más o menos así. En una sartén preciosa, adentro las cebollas. A esto una cucharadita de sal, media taza de aceite, dejo un poquitito para la fuente, y unos 80 gramos de manteca. Si quieren darle más sabor, en vez del aceite y la manteca le pueden poner grasa de cerdo. Y ahora esto lo llevamos al fuego. Revuelven y vamos a dejar a fuego lento por 10 minutos. Revuelven de vez en cuando. Vamos a volver a pasar por agua. Y ahora sí, está lista para procesar. Y ahora les voy a dar un consejo para no quemar su licuadora haciendo chipaguazú en el intento. La receta dice 6 huevos, entonces le vamos a poner la mitad primero. 1, 2, 3 huevos. Le vamos a poner la mitad de la leche. Media taza de leche y media taza de caldo de pollo donde se hizo nuestro pollo, el relleno. Dividí el choclo en dos y ahora de a poquito empezamos a licuar. A diferencia de la sopa paraguaya, el huevo nos va a servir como líquido para licuar el choclo. Apagar y volver a prender. Y esto lo ponemos en un recipiente grande porque acá vamos a mezclar todo. Y volvemos a hacer 3 huevos, media taza de leche, media taza de caldo. Y esta tanda de la licuadora, que es la otra mitad, no la voy a licuar tanto. Entonces vamos a tener una textura cremosa de esta tanda de la chipaguazú y esta un poco más gruesa para que se sienta el choclo. Truco de licuadora. Quiero que tenga una textura más gruesa y la licuo hasta ahí nomás. Y esto va al otro recipiente de vuelta. Algo que me parece muy importante es precalentar la fuente. Vamos a poner una buena dosis de aceite
y llevamos por unos 10 minutos a un horno precalentado a 180. Así quedó la cebolla. Fíjense, está blandita, transparente y no muy chiquita. Esta es la textura que quiero. Y acá ya está con el aceite y con la manteca. Acá tenemos las dos mezclas de choclo. Y ahora a esto le agregamos las cebollas con el aceite y la manteca. Mezclamos. La chipa guazú, para que te salga bien, tiene que quedar así medio líquido, lento, como está esto. Todavía no le agregué sal, le vamos a agregar una cucharada de sal fina. Una cucharadita de pimienta. Medio kilo de queso paraguayo. Un kilo de choclo, medio kilo de queso paraguayo. Y lo van rompiendo así con la mano, para que te puedas encontrar con esos trozos de queso. Porque les digo algo, la cebolla y el queso paraguay podría ir en la licuadora, pero no te vas a encontrar con trozos ni de cebolla ni de queso paraguay si haces todo en la licuadora. Mezclamos bien y ya tenemos nuestra masa de chipa guazú lista. Ahora vamos a armar todo. Vuelve la fuente precalentada. Esta parte es muy importante. Mire, vamos a ponerle la mitad de la masa. Distribuyen bien. Y este es un secreto que me dieron hace poco. Vamos a poner una capa de fetas de queso. Pueden usar mozzarella, el queso que tengan a mano. Pero esto nos va a ayudar a que el relleno no se mezcle con la chipa guazú. Y aparte, más queso siempre hace bien. Hasta completar todo. Y ahora, una buena dosis de relleno. En este caso yo estoy usando pollo desmenuzado, que si buscan entre mis videos vieron qué fácil que es ahora distribuir el relleno con el queso ahí encima, no se mezcla y lo puedo distribuir bien parejo. Pollo desmenuzado, van a encontrar esta receta en mi canal de YouTube, busquen y encuentran. Distribuyen bien gracias al queso que le pusimos ahí. La otra parte de la masa de la chipa guazú. Distribuyen bien por arriba y esto lo llevamos a un horno a 180 grados por 45 a 50 minutos. ¡Adentro! ¡Wow! A los 25 minutos, más o menos, giramos la chipa guazú y dejamos unos 20 a 25 minutos más. Después de 55 minutos, les va a quedar algo así. Van a ver acá en el costado también que tiene buen color y hay que fijarse abajo que no se queme. Y a mí me gusta que se dore bien. Y ahora que la saqué del horno, la dejamos ahí 10 minutos, que se enfríe un ratito. Y tengo sed, igual voy a tomar. ¡Wow! Miren esto. La chipa guazú está lista y quedó más o menos así. Y acá vamos a hacer trabajo en equipo. Mientras que yo sirvo la chipa guazú, Toto va a servir el jugo. Me alegro. Mirá esto, Toto. Me gusta, pero no quiero. Me gusta porque quedó crocante por fuera y súper tierna por dentro. Así que si le gustó la receta, le damos un tremendo me gusta. Buen provecho y nos vemos en la próxima. ¡Salud, Toto!